Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y esto es Ahora Noticias Express. Las Secretarías de Fomento Agropecuario y de Agricultura y Desarrollo Rural pusieron en marcha el Programa de Desarrollo Rural con el propósito de incrementar de manera sostenible la productividad de las unidades familiares rurales en la entidad ubicadas en regiones de alta y muy alta marginación, con potencial productivo en cadenas de bovinos de leche, ovinos, maíz y durazno. A través de los proyectos de desarrollo territorial, se cuenta con un monto de 39 millones de pesos para fortalecer las unidades de producción familiar. La Secretaría de Turismo del Estado encabezó una reunión de trabajo con instancias de seguridad, protección civil y autoridades municipales, a fin de coordinar acciones de atención ante la celebración de la Feria Anual del Pueblo Mágico de Huamantla. En el encuentro abordaron estrategias para salvaguardar la integridad de los visitantes a los eventos programados y que son una tradición en Huamantla, como es la noche que nadie duerme, la carrera de carcachas y la huamantlada. En el marco de la celebración del 50 aniversario de los Centros de Integración Juvenil se celebró la edición 16 de la carrera de las adicciones. En categoría libre femenil, el triunfo fue para la experimentada corredora Karina Itzel Hernández López, con tiempo de 20 minutos 19 segundos a los 5 kilómetros recorridos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, concluyó su gira de trabajo por China con el compromiso de fortalecer la Asociación Estratégica Integral establecida en 2013 y construir una hoja de ruta para reforzar las relaciones económicas en los próximos 5 años. Familiares y amigos sepultaron el lunes al salvadoreño Oscar Martínez y a su hija Valeria en un cementerio de San Salvador, luego de que murieron ahogados en el río Bravo al intentar cruzar hacia Estados Unidos. El sepelio se realizó de manera privada a petición de la familia en el cementerio La Bermeja, ubicado en el sur de la capital salvadoreña. Hasta aquí la información, pero en una hora lo espero con más noticias. Gracias. Buenas tardes.